Hola, ¿qué tal? Les damos un cordial saludo de bienvenida a nuestro programa A Mover el Camello y que viva Colombia en el bicentenario de nuestra independencia. Hoy queremos rendir un tributo a aquellos hombres que en 1810, descalzos y desprovistos, dieron su vida por nuestra independencia y a los que hoy, en el 2010, 200 años después, luchan por los mismos ideales de paz y libertad. Una vez más, bienvenidos. Desde el Centro de Egresados de nuestra Universidad Militar Nueva Granada se desarrolla el concepto formador de formadores como efecto multiplicador para capacitar a regiones vulnerables de nuestro país. Doctor, cuéntenos en qué consiste esta labor tan interesante que desarrollan ustedes. Sí, María Isabel, hola, ¿cómo están? Un saludo muy cordial a los televidentes de A Mover el Camello. Efectivamente, desde el Centro de Egresados de la Universidad Militar llevamos en ocasiones algunas actividades que redundan en el mejoramiento de aquellas poblaciones que son menos favorecidas o poblaciones vulnerables. En este caso, el Centro de Egresados convocó a unos egresados de Ciencias Económicas, de Economía puntualmente, y nos reunimos en un equipo para darle una orientación pedagógica a unos muchachos que trabajan en diferentes localidades de Bogotá para enseñarles a dar clase y que tuvieran mejores competencias en ese sentido para que nuestra labor se multiplicara de alguna forma. Fueron 40 domingos con dedicación y amor que ustedes le brindaron esta capacitación a todas estas personas que querían salir adelante en este sentido. ¿Cómo fue la metodología? Sí, efectivamente lo primero que hicimos fue reunir un currículo, diseñar un currículo, y el currículo tuvo en cuenta la población de los muchachos que iban a estudiar y a la gente que le iban a dar clase. Junto con el profesor Alfonso Parra, por ejemplo, fue con quien diseñamos el currículo de manera tal que les enseñáramos diferentes metodologías de aprendizaje, estrategias pedagógicas, evaluación del aprendizaje y sobre todo emprendimiento también. Este currículo nos dio más o menos 40 domingos en los que durante estos últimos meses trabajamos arduamente dando clase desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la mañana para reunir las horas de manera tal que esto se les pudiera convertir en un seminario, en un curso de pedagogía que fuera acreditado por la Facultad de Ciencias Económicas, es decir, muy amablemente la doctora Marta nos colaboró firmando los diplomas en los que se acredita a los muchachos como formadores de formadores. Pilar, Santiago y John Freddy son jóvenes de 16 y 17 años, inquietos por aprender, pero también por contribuir a la sociedad, por enseñar, y recientemente tuvieron una vivencia muy bonita, gracias a la inquietud de ellos y al Centro de Egresados de nuestra universidad. Háblenos, Santiago, inicialmente, ¿cómo fue esta vivencia en este proceso de formación? Por supuesto, aprender a enseñar es algo que te llena, que te satisface como persona, para tu familia, para las demás personas sobre todo, ¿sí? Porque nuestra familia podemos que tener una buena situación económica y bien, ¿sí? Tenemos los estudios, tenemos las herramientas, tenemos las oportunidades, pero hay demasiadas personas que no tienen las oportunidades. El hecho de que la Universidad Nueva Granada nos prestara este servicio, porque es un servicio para ir a servir también, es una experiencia bastante llenadora, así enriquecedora, por así decirlo. De verdad me siento muy agradado, muy contento de lo que he aprendido. La idea es aplicarlo, ¿sí? No que se quede en mí. Por así decirlo, en nuestra comunidad tenemos un lema así, que hay que ser o recibir bendiciones para ser bendición. John Freddy, es admirable que un joven de tan solo 17 años quiera participar de estos aprendizajes y poder brindárselo a la sociedad. ¿Por qué nació esa inquietud? Bueno, pues yo creo que la principal motivación que yo tenía para aprender era transmitirle a mucha gente que no tiene la oportunidad como nosotros, tal vez de estudiar o que vive en una situación difícil en sus hogares o digamos en estratos bajos donde hay personas que no tienen la misma cultura que nosotros. Entonces, a través de este servicio que ustedes nos prestan, yo creo que es como una semilla
una semilla que uno planta y así como ustedes la plantan en nosotros, la idea es que nosotros la vayamos plantando a otros y que esta idea se transmita a mucha gente y que siga creciendo, ¿sí? Pilar, contémosle a los televidentes usted de dónde viene, por qué nació esta inquietud y cómo ha sido esta vivencia en el proceso de formación suyo. Claro que sí, bueno, venimos todos de un ministerio católico, Jóvenes del Espíritu Santo, un ministerio 100% católico, carismático. Todo inició por la necesidad de ayudar a los demás, la necesidad de enseñar, ¿sí? Enseñar a enseñar, porque la verdad no queremos quedarnos quietos, queremos que la obra de Dios siga y qué mejor manera que enseñando no solo nuestra ética, nuestros principios católicos, sino también enseñar absolutamente todo, ¿sí? Porque somos íntegros, hijos de Dios íntegros. Entonces, es algo muy importante que queremos llegar a hacer como ministerio, como personas, para llegar a jóvenes, niños, adultos, que como dicen mis compañeros, no tienen recursos o tal vez no tienen como esa iniciativa, ¿sí? Sembrar esa iniciativa de que enseñen, ¿sí? De que aprendan, de que sus conocimientos sean aprovechados al 100%. ¿Cómo y por qué, Santiago, llegaron ustedes a tocar las puertas de la Universidad Militar Nueva Granada en este proceso de formación? ¿Cómo utilizan a la universidad como una herramienta para ello? Bueno, gracias a Dios, hay un compañero nuestro, un amigo del ministerio que se llama Juan Marcos. Juan Marcos se contactó con el profesor Omar Cabrales y estuvieron dialogando acerca del proyecto que se llevaba con Ciudad Bolívar. En Ciudad Bolívar estamos yendo a evangelizar, ¿sí? A partir de esto, Omar Cabrales se interesó, dijo como yo quiero colaborar, yo quiero ayudar. Y fue así que llegaron tres profesores de la universidad a nuestro ministerio y desde ahí iniciamos hace a partir como 3 meses, ¿sí? Que es lo que ha durado el proyecto, ¿sí? De aprender a enseñar. Doctor, cambiando de tercio, pero aprovechando la oportunidad de tenerlo acá, hablemos del próximo encuentro de egresados que se va a realizar en nuestra Universidad Militar Nueva Granada. Sí, María Isabel, efectivamente la Facultad de Ciencias Económicas junto con el Centro de Egresados está invitando a todos los egresados de Economía, Contaduría y Administración de Empresas para que vengan este domingo 31 de julio, este sábado, perdón, 31 de julio en nuestra universidad al gran encuentro de egresados de la Facultad de Ciencias Económicas que comenzará desde las 9 de la mañana y se alargará hasta las 3 de la tarde. Esperamos muy masivamente la asistencia de nuestros egresados, tenemos un almuerzo, tenemos una conferencia muy interesante y el evento no tiene ningún costo, ya los correos electrónicos se están enviando para que por favor verifiquen su asistencia, pues porque el cupo es limitado. Recientemente se llevó a cabo aquí en Bogotá el Retiro Científico de Invenciones del Parque Internacional de la Creatividad y para hablar de ello hemos invitado al jefe de la División de Extensión y Negocios de nuestra universidad, el doctor William Castro. Doctor, como siempre, bienvenido y cuéntenos un poquito cuál es la definición de este espacio físico o no físico en donde se mueve la creatividad y en donde se mueve la gestión de nuestra universidad. Bueno, el Parque Internacional de la Creatividad es una iniciativa de un científico colombiano. Más exactamente, Buenaventura, científico que en los años 70 parte a Europa, hace unos estudios en microbiología. Es observado por diferentes universidades, va en calidad de becario como deportista. Hace sus maestrías, sus estudios de doctorado y posteriormente la NASA ve en él una potencialidad muy grande y lo vincula como asesor. Es una de las tres personalidades en asesoría científica por parte de la NASA. Luego de estos desarrollos y viendo la importancia que tiene el avance científico para nuestro país, nace la iniciativa de crear el Parque Internacional de la Creatividad, del cual tiene 6-7 sedes a nivel mundial. Una de esas sedes está en Bucaramanga y otra está en Bogotá. La Universidad Militar Nueva Granada, ¿cómo participa de este parque? Tiene un contrato de arrendamiento que funciona exactamente en la Facultad de Medicina. Se tiene acceso a unos equipos especiales de los cuales vienen estudiantes de otras universidades y realizan una serie de ensayos en laboratorio para mostrar sus invenciones, ¿sí? Que por cierto se ha dicho, se participará en Indianápolis a finales de este año.